Vale, vamos a ver. Ahora, cuando yo te diga, vas a alargar los brazos y cuelgas, ¿vale? Vamos a hacer el salto de Robert Lorenzo Alberti. Roberto Lorenzo Alberti. Alarga los brazos. Roberto Lorenzo. Ah, se me ha olvidado. Ponte un poco más acá. Se me ha olvidado comentarte una cosa. No, no, no hace falta que cambie las manos. Se me ha olvidado comentaros una cosa. Como aquí os estáis dejando caer, una vez que suelte las manos, te las llevas al cuello. Bueno, aquí, a la espalda. Así. Con los brazos pegados a la cabeza, ¿vale? Para protegerte que en los rebotes no te roces con la goma. Porque vas a andar rebotando cerca con eso de que te dejas caer. Ya sabía que se me olvidaba algo. Entonces, una vez que te sueltas las manos, pum, directamente. Vean aquí, pero pégalos bien los codos a la cabeza para que no hagas un embudo para que la goma te venga a la cara, ¿vale? Pum, soltarte, brazos así. Lo mejor que el antebrazo vaya tocando la oreja, ¿de acuerdo? Que se me había olvidado lo de la protección. Venga, coloca los brazos como tienes el izquierdo. Y ya te diré cuando te puedes desproteger. Venga, cuelga un poco de los brazos. Y vamos allá, intenta sonreír. Sí. ¿Todo está ok? 3, 2, 1, Robert. Vale, el chico no ha mirado hacia el puente según caía. 3, 2, 1, Robert. Vale, el chico no ha mirado hacia el puente según caía. 3, 2, 1, Robert. Vale, el chico no ha mirado hacia el puente según caía. No es nada grave, pero yo os recomiendo que miréis hacia el puente, ¿vale? ¡Te puedes desproteger, Robert! ¡Ya te puedes desproteger, tranquilo! Intentar mirar para acá. Sí, intenta mirar hacia el puente. Él enseguida se ha puesto a mirar hacia las estrellas. Arriba, me dejes Kicker, arriba, arriba, Kicker. Arriba, arriba, recibido, subiendo. Vamos a tirar de él. Rojo ya está, pero ahora se empieza a poner horizontal, además de rojo. Está ya horizontal. Y ahora ya está vertical, 8 metros tuyos. Que son 7, que son 6, que son 5 metros tuyos, 4, 3 metros tuyos, Guiller, 2. Ahora despacito, Guiller, queda un metrito tuyo. Gira de brazos de molinete intensamente fuerte.
encarado. Eso es. Vale, tira un poquito, Guille. Que me ayude.